Pretenden instalar 5.000 medidores digitales de agua en Chiapas. Continúa el DIF estatal asistiendo a niños migrantes no acompañados. Anuncia el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aumento de pensión para el bienestar de personas adultas mayores y con discapacidad. En la agenda nacional estaremos detallando cómo Javier Duarte y Karime Macías se divorciaron. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre. La mañana de este lunes 3 de febrero del 2020, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, por supuesto. Otros temas que tienen que ver con la actividad deportiva tendrán su mayor énfasis en punto de las 12 horas con nuestro compañero Freddy Manga y Jesús Ortega. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana de lunes. Lo que tienen que hacer los políticos para que no le quiten lo que se roban, ¿no? Sí, por supuesto. Eso sí, de inventar, sí. Es que nos divorciamos. Si me lo quitan a mí, no te la quitan a ti y salimos ganando. Alguna todos, estrategia, ¿no? Sí. Seguramente jurídica en el caso de Javier Duarte y Karime Macías, que siguen, por supuesto, en el ojo del huracán por estas supuestas acusaciones, en algunos casos ya con bastante prueba. Más adelante le tendremos detalles de esta situación. Arrancamos este espacio informativo con lo que nos comparte nuestro compañero Ricardo López, que van a instalar en Tuxtla Gutiérrez por lo menos 5.000 medidores de agua. Tras un previo estudio, se tiene proyectado a través de una prueba piloto el instalar 5.000 medidores digitales de agua en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que permitirá el conteo de cuánta agua se va gastando al día como usuario. Asimismo, se verá la factibilidad de colocarlos en todas las colonias de la capital chiapaneca e iniciar un programa de cambio de medidores dentro de la población a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA. Al respecto, Carla Burguete Torrestiana, síndica municipal, recordó que el ayuntamiento no tuvo la entrega-recepción del SMAPA, por lo que este organismo descentralizado se dio a la tarea del reordenamiento y recuperación del sistema para que se logre llevar agua a toda la ciudad, así como el cobro correcto y, además, atender las denuncias de fugas de agua correctamente. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La tecnología y el SMAPA, ojalá no cobren de más como lo vienen haciendo últimamente sin dar el servicio. Vamos a otro tema, preparan proyecto para manejo de basura en mercado. Juan Morales Sánchez, secretario general del mercado Juan Sabines, localizado en el corazón de Tuxtla, dio a conocer que en este centro de abasto se prepara un proyecto para el mejor manejo de residuos. Detalló que estas acciones se llevan a cabo con el propósito de ayudar al medio ambiente y es un proyecto que se llevará a cabo con el esfuerzo de los locatarios y empresarios también locales. Recordó que desde hace 5 años se han implementado medidas en este mercado, como es el proceso de acumulación de ánforas del aceite que se deja de usar en las cocinas económicas para ser entregado a una empresa que se dedica a reciclar este tipo de productos, evitando de esta manera que estos desechos se tiren directamente a las coladeras. Todo ello también ha llevado otras acciones de gran relevancia, ya que actualmente en una acción promovida por los carniceros de este centro de abasto se busca la vinculación con una industria que se encarga del manejo de los huesos y otros residuos para comenzar así un proceso de separación de basura. Indicó que se debe hacer conciencia, por ello es necesario que la población se sume a ese trabajo. No se debe dejar todo a las autoridades, también es responsabilidad de nosotros que hacemos un mal uso de los desechos sin pensar en los niños y en los que todavía vienen, insistió el comerciante. Dio a conocer también que en el tema de la contaminación, todos de cierta manera somos responsables, ya que contaminamos el planeta por igual. En ese sentido, dijo que en este mercado también se llevan a cabo ofertas de beneficio para las amas de casa, como es el uso de toppers en lugar de bolsas para llevar la carne, con lo que se reciben hasta 20 pesos de descuento en sus compras. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En la capital chiapaneca, debido a las consecuencias que han dejado las precipitaciones, se están presentando, más bien ya presentaron ante las autoridades el proyecto denominado Impacto Pluvial Cero, que busca reducir las inundaciones. Debido a que Tuxtla Gutiérrez perdió el 90% de cobertura vegetal y que en los últimos 4 años han presentado 3 declaratorias de emergencia y desastres,
autoridades de la Secretaría de Protección Civil llevaron a cabo la presentación del proyecto denominado Impacto Pluvial Cero para reducir las inundaciones a futuro en la ciudad. La propuesta fue presentada ante las autoridades, por lo que se espera que este trabajo cartográfico quede reglamentado en este año. Otra meta es la creación de áreas de oportunidades que reduzcan riesgos en las construcciones de todo tipo. Hugo Gutiérrez Evadúa, director de Identificación de Riesgos, Inspecciones y Eventos de la Secretaría de Protección Civil en la ciudad, explicó que una vez se haga efectiva la propuesta, a quienes realicen fraccionamientos, se les pedirá un análisis de impacto pluvial para que el agua no escurra sobre las avenidas. Tienen que destinar, dijo el especialista, una área donde se detenga, infiltre o contenga el líquido a través de trincheras o cisternas. En obra nueva, porque fundamentalmente debe ser en obra nueva, si son fraccionamientos, a ellos se les pide un dictamen de riesgo. En ese dictamen también se les va a pedir un análisis de impacto pluvial cero. ¿Qué significa eso? No permitir que el agua escurra o camine sobre las avenidas, sino que en esa área se detenga, se infiltre, se contenga a través de trincheras, Es importante señalar que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad con una población flotante de 1 millón de habitantes y tienen 80 colonias vulnerables cuando se presentan precipitaciones que abarcan hasta 217 mil personas. Elizabeth Hernández Borges, titular de la dependencia municipal, explicó que Desarrollo Urbano ha dado el acompañamiento para la estrategia y que esta se puede incorporar al reglamento de construcción, y una vez se haga válido, se harían efectivas también las sanciones para quienes incumplan. La construcción social de riesgo se da sobre todo en construcciones nuevas, en construcciones que están en las partes altas de la ciudad, que ya están dispuestas para ese uso de suelo, o que en un proceso de regularización, pues las colonias ya asentadas demandan servicios, demandan atención, para lo que en su momento fue algo regular, que tenga que regularizarse. Impacto Pluvial Cero busca que para este crecimiento a futuro pueda haber retención de agua de lluvia, que es lo que de las zonas altas se transporta a las zonas bajas de la ciudad y en muchos puntos puede ocasionar inundaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Documentan 12 casos de irregularidad sobre ingreso a la UNICH. Después de que Fabián de Jesús Santis Arias denunciara una serie de irregularidades en el proceso de admisión a la carrera de médico cirujano, la Universidad Intercultural de Chiapas, que lo obligó a ponerse en huelga de hambre y plantón de actividades para que se revisara el proceso, el activista Diego Cadenas Gordillo informó que ya aparecieron 11 casos de jóvenes que se encuentran en la misma situación y ya presentaron su queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Opinó que la institución de educación superior se tiene que cambiar el orden en el que se hace la selección. El director del Centro de Derechos Humanos CUNTIC comentó que el problema de fondo en la UNICH, con el antecedente expuesto de un alumno, es el proceso de admisión, debido a que se permite que la resolución final de admitir o no a un joven la dé un comité, el cual emite observaciones subjetivas. Además, enfatizó que es arbitrario que la institución de educación superior, cuyos orígenes se remontan a la necesidad de apoyar a la población de comunidades originarias, pidan a los alumnos firmar cartas de compromiso para que no usen recursos jurídicos para impugnar aquellas decisiones que se toman en las admisiones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a ver esta historia que nos presenta nuestro compañero Andrés Domínguez con María de Lourdes, una chiapaneca, orgullo en la ingeniería. María de Lourdes Moguel Grajales, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, es ingeniera desde hace 37 años, en lo que ha sido testigo de la introducción de la participación de las mujeres en carreras que se acostumbraban fueran solo para hombres. Moguel Grajales es presidente de la Asociación Nacional Hidráulica en la región Chiapas, un suceso inusitado ya que es la primera mujer en la historia de la organización que lidera un grupo de expertos en temas relacionados con obra hidráulica. La ingeniera civil tiene una maestría en ingeniería hidráulica ambiental. Desde 1983 ha trabajado tanto en el sector privado y público, en el que inclusive ha tenido puestos importantes de decisión rodeados de hombres.
Moguel Grajales, egresada de la UNACH en 1983, su interés por estudiar la ingeniería fue por su gusto en las matemáticas y las físicas. El primer trabajo que obtuvo fue en la Contraloría Estatal, luego en la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones en el Departamento de Agua Potable, porque de ahí nace su interés por la hidráulica. Hace unos meses, la maestra en ingeniería María de Lourdes Moguel Grajales fue nombrada presidenta, respectivamente, de la Asociación Mexicana de Hidráulica de Chiapas, un hecho insólito ya que dicha asociación había sido dirigida por más de medio siglo por hombres. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. En otro tema, entregaron 3 mil millones de pesos a 120 mil beneficiarios. Un total de 3 mil millones de pesos fueron entregados el año pasado a 120 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que fueron ingresados a empresas o centros de capacitación en Chiapas, declaró Francisco Martínez, enlace de la Delegación de Programas Federales. Aseguró que gracias a estas cifras y el manejo del programa, el Estado es puntero a nivel nacional y este año empezó con un ejército de servidores de la nación que están verificando y visitando empresas en la entidad para fortalecer el programa. Sin embargo, reconoció que hubieron algunas fallas en donde muchas empresas lucraron con las becas, por lo cual ya hay procesos judiciales que están encaminados en la Fiscalía General de la República. Los procesos están activos ya que muchos becarios se volvieron cómplices y ese eslabón quieren quebrar con esta práctica y con el buen ejemplo. Asimismo, destacó que hubo una baja masiva de centros de trabajo, pero también se están ingresando nuevos centros de capacitación que cumplen y tienen toda la disposición. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bueno, Carlos César, vamos a más información y este asunto que le vamos a comentar realmente es delicado. Estamos viendo la grave situación de este coronavirus que ha impactado al país, a todo un continente allá en China, Carlos César, y que se ha ido dispersando este virus, pero que todavía afortunadamente en el estado de Chiapas no hay ningún rastro o registro de este virus y hay a veces personas malintencionadas que difunden esta información con el único objetivo de causar alerta y pánico, como ya lo hemos visto cientos de veces en el caso de los sismos. El gobierno del estado de Chiapas ha desmentido, pues es una fake news, como se alcanza a observar en la pantalla, el hecho de que haya coronavirus en el estado de Chiapas. Le platico un poco qué es lo que ha dicho la Secretaría de Salud, particularmente con relación a este tema. Ha desmentido categóricamente la existencia de algún caso siquiera probable de coronavirus en el territorio estatal hasta el momento y se pide a la población que esté atenta a la información que brinda la dependencia de manera oficial para continuar con las recomendaciones, como también se ha hecho en relación a las medidas de prevención para evitar posibles contagios. Aquí, por supuesto, la autoridad debería investigar de dónde sale, ¿no?, este tema que, o esta bromita, una broma de muy mal gusto, que se difunde la policía cibernética. Seguramente claro, tiene la capacidad para detectar. Y detener a los chistosos, ¿no? Sí, porque además no es un juego, es una cosa seria. No, es un caso delicado allá en China. La situación cada día que pasa es más preocupante y que, por supuesto, esto puede impactar en otros países del mundo y que inclusive México claro. Están llevando a cabo una serie de análisis por la cantidad de personas de China que viajaron no al país en el último también, año. Como no, todos los países del mundo. No, por supuesto, no es un tema serio. Ya la OMS lo declaró una emergencia mundial, entonces sí hablamos de un caso delicado. Así es. Y sobre el mismo tema de la iglesia dice que la población debe tomar medidas ante el coronavirus. Usar cubreboca, cubrir la nariz con el antebrazo al estornudar, así como acudir al médico en caso de presentar síntomas de gripe y fiebre, son algunas de las medidas que la población debe comenzar a tomar por la alerta internacional que existe en el mundo por la propagación y aparición del coronavirus. Esas fueron las recomendaciones emitidas por el arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. En este sentido, expuso que a pesar de que hasta el momento no se tienen noticias de casos comprobados de infectados, existe también una alerta internacional que no debe tomarse a la ligera. Por ello también una de las recomendaciones importantes es lavarse las manos de manera constante a fin de evitar la propagación de este virus. Esto como una forma de prevención, ya que se tiene la experiencia de la pandemia de la influenza H1N1. En este sentido remarcó que los principales síntomas son fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Por ello, las recomendaciones son puntuales. En ese sentido, exhortó a la población a no dejar pasar este tipo de síntomas y acudir rápidamente a un hospital.
Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, pues este tema ha obligado a las autoridades a activar una serie de módulos de información, particularmente en los aeropuertos. Le comento lo siguiente, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, encabezado por la Secretaría de Salud, llevó a cabo la primera sesión extraordinaria para abordar lo relacionado con la emergencia internacional declarada por lo que determinó como una medida preventiva emergente la instalación de módulos de información en los aeropuertos de la entidad. En ese sentido, la subdirectora de Epidemiología de la Dependencia Estatal, Leticia Jarquín Estrada, informó que el Comité Estatal participa en representantes del sector salud con la intervención de las autoridades del IMSS, del ISSSTE, del ISTECH, de la SEDENA, de la SEMAR, así como de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud. En esta reunión, efectuada en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, se instrumentó, pues, la puesta en marcha de los lineamientos dictados por la Secretaría de Salud Federal y, por supuesto, también por la Organización Mundial de la Salud. Como una respuesta inmediata y por instrucción del Secretario de Salud Estatal, se instalaron módulos informativos con personal médico en los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque, donde se está brindando información a los pasajeros provenientes de otras zonas del país, esto con relación, pues, al coronavirus. En otra información, el cambio climático deja sin cosecha a productores de Chiapas. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo detalló que en los últimos años existen zonas de Chiapas en las que la producción agrícola y ganadera ha dejado de ser productiva por efectos del cambio climático. Jorge García Santiago, gerente regional de la Estrategia Más Agro del CIMTI, detalló que en Comitán se ha perdido durante los últimos 3 años producción agrícola, ya que no ha adoptado un modelo de desarrollo rural sostenible. Las quemas agropecuarias y la contaminación por fertilizantes y pesticidas son dos de los principales contaminantes que aporta la agricultura y ganadería al calentamiento global, hecho que García Santiago ha catalogado como urgente en detener estas prácticas dentro del estado. El gerente comentó que desde 2015 mantiene la estrategia Chiapas no quema, en la que promueven una agricultura de conservación basada en el aprovechamiento de rastrojo para mejorar la calidad del suelo y de los sistemas de producción. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos con otros temas también vinculados a una situación medioambiental y que se relaciona con los incendios y con el aumento que ha ido por las carboneras. Aldrin de Jesús Cruz Morales, promotor forestal y encargado del programa de incendios forestales de la región 15 Meseta Comité Catojolabal de la Comisión Nacional Forestal, detalló que han identificado un aumento en el número de incendios forestales a raíz de la presencia de carboneras clandestinas en la zona. Cruz Morales ahondó que frente a esta problemática han decidido realizar una labor conjunta con el Ayuntamiento de Comitán y Tzimol para construir una brecha cortafuego que desde hace años no se hacía, con el objetivo de que los incendios provocados por estos inmuebles no avancen en pastizales y zonas forestales. Además, el encargado comentó que trabajan en los 3 diferentes rubros que marcan los lineamientos de la CONAFOR para prevenir percances frente a la próxima temporada de incendios desde lo legal, cultural y físico. Desde lo cultural, Cruz Morales comentó que de forma reciente realizaron diferentes ejercicios con 285 alumnos de primarias del municipio de Las Margaritas con el objetivo de concientizarlos con temas ambientales, prevención de incendios forestales y conservación del agua. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Lamentablemente seguimos siendo noticias. Chiapas, tercer estado con más superficie siniestrada. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal, en este año Chiapas ya se ubica como la tercera entidad del país que más superficie afectada reporta, 79 hectáreas quemadas debido al impacto de los incendios forestales. El informe puntualiza que son los estados de Puebla y Veracruz los que ocupan los primeros lugares en este rubro, con 114 y 79 hectáreas quemadas respectivamente. Del 27 de enero hasta el 2 de febrero de este año, el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales puntualizó que se registraron siniestros en los municipios de Arriaga, Pijijiapan y también en el Ayuntamiento de Villacorso. Finalmente, los datos que comparte la Coordinación General de Conservación y Restauración de la CONAFOR enfatiza que del 24 al 30 de enero se presentaron 14 incendios forestales en 4 entidades de la República, afectando 138 hectáreas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Afortunadamente, la actividad sísmica en el estado de Chiapas, aunque últimamente hemos sentido los movimientos telúricos, se encuentran en parámetros normales.
Chiapas ha iniciado con una actividad sísmica contemplada dentro de la normalidad. No se han registrado eventos significativos o que pongan en peligro algunas regiones de la entidad. Así lo dio a conocer la directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Silvia Ramos Hernández. Mencionó que la actividad sísmica ha disminuido en este año, quedando bajo estándares normales, pero en razón de que después del sismo de 2017 y todo el 2018 ocurrieron una cantidad de réplicas bastante importante, lo cual se considera normal. Dijo que durante todo el año pasado ocurrieron alrededor de 3.600 sismos, mientras que hasta los últimos días de enero de este año habían ocurrido 120. Sin embargo, señaló que Oaxaca registra actualmente una actividad sísmica muy alta, registrando eventos con mucha frecuencia y muy superficiales, lo que deriva en que las afectaciones a las construcciones sean importantes. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Los voluntarios, parte esencial de la Cruz Roja Mexicana. De propia mano del presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuniaga, se entregaron certificados a los primeros 15 voluntarios en San Juan Chamula, quienes serán el primer contacto en cuanto a dar atención a una emergencia en su población, así como recibir el peto de la emblemática institución, lo cual se marca como un hecho histórico. Dentro de este contexto, el presidente de la benemérita institución a nivel nacional dijo sentirse emocionado y orgulloso y resaltó que la misión principal de la Cruz Roja Mexicana es salvar vidas. Asimismo, recordó que la institución no tiene ni credo político ni religioso ni distinción de raza, ya que la Cruz Roja Mexicana es de todos los mexicanos y las mexicanas. Añadió que esto va a ayudar a que otras personas se capaciten, porque cuando la gente se capacita, da la oportunidad de poder asistir a otras personas. Serán 3 mujeres y 12 hombres que recibieron por parte de los instructores de Cruz Roja Mexicana una capacitación intensiva y que ya ha cobrado frutos, pues en su testimonio compartieron que ya han podido salvar vidas en un municipio que tiene muchas carencias. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El DIF estatal continúa dando ayuda a los niños migrantes que desafortunadamente no vienen acompañados. El director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, comentó que continúan trabajando en brindar el apoyo necesario a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a territorio chiapaneco. Durante el 2019 atendieron a más de 3.000 menores de edad que llegaron en las caravanas. Ante la llegada de nuevos grupos de migrantes provenientes de Centroamérica, continúan trabajando de manera coordinada con instancias municipales, estatales y federales, en su caso enfocados a la atención de menores no acompañados a través de asistencia, los albergues y la contención. Es toda una atención integral que brindan a los menores, psicológica, médica, el albergue, alimentación y todo lo que implica su bienestar durante su estancia en nuestro país. Su repatriación es analizada con base a su interés superior de común acuerdo con la Procuraduría Estatal y Federal. La mayor presencia de niñas, niños y adolescentes no acompañados se da en Tapachula, la zona principal de entrada del flujo migratorio. Ahí cuentan con un albergue especialmente para ellos. También son atendidos en Copitán, Frontera Comalapa y otros albergues que han implementado con el DIF Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Esta es una noticia para las instituciones de beneficencia pública. Don Rafael requiere una silla de ruedas para ganarse el pan nuestro de cada día. Tras haber sufrido un accidente que lo dejó sin movilidad e imposibilitado para laborar, don Rafael García Arroyo, de 83 años de edad, vive de la caridad de la gente. Todos los días se traslada de su vivienda en la zona sur poniente de Tuxtla para pedir una moneda en el centro de la ciudad. Siempre con buen sentido del humor, el hombre, bajo de estatura, pelo completamente cano, padre de familia y abuelo, refiere que en sus buenos años fue un albañil, agarraba obras grandes y hasta los 77 años continuaba trabajando. Lamentablemente, dijo que a pesar de su oficio y azares del destino, no se ha podido hacer de una casa, motivo por el que desde hace 4 años se ha visto en la necesidad de buscarse un sustento. Reconoce que en un momento le fue complicado salir a pedir la moneda. Fue vergonzoso, sin embargo, no lo hizo porque no quería trabajar, ya que su espalda y columna están fracturadas. Él comenta, quisiera estar allá en la obra trabajando, pero no se puede. Refiere que no ha sido abandonado por su familia ni por sus hijos, pero sabe que las necesidades que existen en un hogar. Por ello, todos los días a las 8 de la mañana toma el conejo bus, que es habilitado para personas como él, que no pueden caminar. El hombre detalla que
son 20 minutos que le toma para llegar al centro de su casa localizada en el fraccionamiento Primavera. En ocasiones es acompañado de su hija. Con coraje y falta de aceptación también don Rafael expone ante las cámaras que llegó a ser uno de los buenos albañiles, pero ahora no es nada. A pesar de ello y gracias a un largo caminar como maestro de obras, conoció mucha gente que ahora cuando lo encuentran sobre la primera poniente entre Avenida Central y Primera Sur, donde se localiza diariamente, le dan un apoyo así como palabras de aliento, ya que saben que el hombre en verdad ha caído en desgracia. Reconoce también que por este motivo, pues no tuvo tiempo para dejarse caer y no lo hará el tiempo que le queda de vida, ya que todavía existen personas que depende de él. Ante ello hice un llamado a la población para que le tienda la mano con una silla de ruedas, que es su medio de transporte que requiere para ganarse el sustento diario. En ese sentido manifestó que las personas de buen corazón que puedan apoyarlo lo pueden hacer directamente en su domicilio, localizado sobre la 22 Sur, que es la calle Gladiolas número 233 entre Nardo y Lirio, o bien pueden hacerlo directamente a su persona, donde todos los días arriba para ganarse la vida en el corazón de la capital chiapaneca a la intemperie, como por muchos años lo hizo trabajando en albañilería. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información hasta la Perla del Soconusco. Lamentablemente a pedradas mataron a una persona integrante de la población LGBT. La información nos la comparte nuestro compañero Rafa Victorio desde la Perla del Soconusco allá en Tapachula, y es que desafortunadamente un integrante de la comunidad LGBT fue asesinado a golpes y a pedradas y su cuerpo localizado en las márgenes del río Cuatán, a unos 150 metros de una base de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. A través, o más bien atrás del Instituto Mexicano del Seguro Social, el conocido IMSS, fue reportado el hallazgo de la persona asesinada, por lo que fueron iniciadas las investigaciones. Se trata de un hombre de 25, o más o menos entre 25 y 30 años de edad, aunque estaba vestido de mujer con un pantalón corto color verde con negro y un top negro. De acuerdo con el reporte, este fue golpeado, le arrojaron una gran piedra en la cabeza provocándole la muerte. Desafortunado los hechos ocurridos, le insisto, allá en la Perla del Soconusco. Elementos de las corporaciones policíacas estatales y municipales acudieron al lugar donde se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, en donde permanece en calidad de desconocido, presumiéndose que pudiera tratarse de algún extranjero. El gobernador Gutiérrez Candón Cadenas anuncia aumento de pensión para adultos mayores y con discapacidad. Al entregar apoyos de los programas para el bienestar de las personas adultas, mayores y con discapacidad en el municipio de Venustiano Carranza, el gobernador Gutiérrez Candón Cadenas anunció el incremento de estos beneficios sociales y la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevarlos a rango constitucional como una forma de combatir la pobreza y hacer justicia a la gente que más lo necesita. Acompañado de la presidenta honoraria del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario destacó que esta pensión, que se otorga bimestralmente sin condicionamiento alguno, incrementará a 2.620 pesos, es decir, 70 pesos más de lo que perciben actualmente. Al señalar que continuará implementando una política de austeridad con el objetivo de que rinda el presupuesto en la rehabilitación de carreteras, caminos, compra de medicamentos, arreglo de hospitales, entre otras acciones, Escandón Cadena destacó su compromiso de seguir ayudando a la gente humilde y combatiendo la corrupción. El jefe del Ejecutivo Estatal resaltó que gracias al programa de Universidades Benito Juárez, en este municipio, en Venustiano Carranza, se construye una de las 6 instituciones de nivel superior que se especializará en el área de medicina y en donde también se edificará una clínica para que los jóvenes puedan realizar sus prácticas. Y bueno, estos dos personajes de la política y la farándula siguen dando noticia. Hablamos del asunto de Javier Duarte y Karime Macías. Ahora resulta que ya se divorciaron. Una juez declaró disuelto el matrimonio entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Karime Macías Tubilla, quienes llegaron a un acuerdo que incluye el pago de una pensión alimenticia por 180 mil pesos mensuales. La juez 39 de lo familiar en la Ciudad de México dictó la sentencia desde octubre de 2019 en la que los 20 años de matrimonio entre Macías Tubilla, actualmente sujeta a proceso de extradición, y Duarte de Ochoa,
quien se encuentra preso en el reclusorio norte, quedaron definitivamente concluidos. La ahora expareja acordó que Karime Macías se quedará con los tres menores hijos que procrearon juntos, a los que el exgobernador de Veracruz podrá visitar en Inglaterra, lugar en el que actualmente residen. Además, establecieron que los niños podrán viajar a México a visitar a su papá siempre y cuando Duarte y Macías así lo acuerden. El exmandatario estatal quedó obligado a pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales, mismo que deberá ser entregado a Macías los primeros 5 días de cada mes. Cuando Javier Duarte quiera ir a Inglaterra, pero cuando salga de la cárcel. Sí, primero, ¿no? Sí, y cuando desarraiguen allá en Inglaterra, primero Macías, ¿no? Primero. Pero bueno. Hoy es lunes 3 de febrero del 2020. Parece que mi compañero Marcos Osorio va a dar los tamalitos, ¿no? Sí, le salió un muñecón, dice. Ahí está. Pero todavía no puede. Espérame que terminemos el programa para que nos invite los tamalitos. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Instalarían 5,000 medidores digitales. A través de un programa piloto, el ESMAPA llevaría a cabo la sustitución de los equipos en colonias de Tuxtla Gutiérrez, pero además también que le ponga a los que roban agua. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anuncia aumento de apoyos para abuelitos y discapacitados. En San Cristóbal, encabeza fiscal jornada de atención ciudadana. La iglesia dice que megaproyectos afectan a los pueblos originarios. Esto dice el obispo de San Cristóbal de las Casas, refiriéndose al Tren Maya. Sin reglas claras, ni inversión, ni mayor Producto Interno Bruto. En Tecomumán llegan los primeros grupos de migrantes, una vez más. En la contraportada, en la Concordia, en accidente de moto, hombre pierde la vida. El Super Bowl número 54 se la lleva a Kansas. Los Chiefs de Kansas son los campeones. En la Liga MX, los resultados de la jornada 4 vienen en esta edición. En la costa, 5 lesionados en fuerte choque. Ayúdalos, don Rafael requiere una silla de ruedas. Ahí les hablan a los DIF estatal y municipal. En la sección de opinión están Rafael Victorio Ruiz, Carlos César Núñez, Rafael López de Mola, Mario Ruiz Redondo, Julio Hernández López y el maestro Catón. Portada y contraportada del Cuarto Poder del día de hoy, lunes 3 de febrero del 2020. ¿Qué le está pasando al campeón, al subcampeón? El Monterrey pierde en su cancha con Querétaro y el América fue goleado 3-1 en su cancha por Juárez. Bueno, si hacemos un poco de recuento, Carlos César, les está pegando lo que normalmente ocurre después de un campeonato, este conocido campeonitis, ¿no? Como le llaman, que los equipos normalmente que disputan la final no tienen buen arranque. Veremos si conforme avanza el torneo, es muy temprano todavía para hablar de alguna situación negativa, tanto en Monterrey como América, pero lo cierto es que no han mostrado un buen fútbol ayer, o más bien el día que jugó el partido América, me parece el sábado, ¿no? A las 9 de la noche. Lo que tendría que preocuparle, minuto, digamos, ¿no?, a Miguel Herrera es el tema de Jorge Sánchez, que avanza en los partidos y sigue cometiendo errores infantiles. En el caso de la final, costó que el Monterrey levantara el título y ahora costó que se fuera expulsado y que de milagro al América no le llenaron la portería de más goles. Oye, al primer minuto lo expulsaron. Sí, por eso te digo, en realidad es un tema de falta de concentración. Y si no hubiera sido por Memo Ochoa, le hubieran metido como 5 o 6 pero más. Fácil, pero fácil, Carlos. Bueno, el Cruz Azul, las Chivas y los Pumas visitantes empataron. Bueno, ¿no? Pero en el caso del Cruz Azul, su empate suena más a derrota porque volvió a hacer lo que hace siempre, la Cruz Azulearon. Así es, ¿y fallaron un penal? Sí, 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 sí. Bueno, mire, el mapa de Chiapas hoy aparece en todos los colores, color celeste, verde, amarillo, naranja y el color rojo. Dice este mapa que la parte celeste es un color bajo, que es de 0.120 grados centígrados la temperatura, se va a presentar en la región de los Bosques, Alto Sotzil, Celtal, aunque en la pantalla tenemos otro mapa que nos indica también la parte en color azul. Temperaturas pues que van de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en la región Sotzil, Celtal Chol, ¿no? Y la región de los Llanos, así como la región. Bueno, por lo menos en concreto, Carlos, la parte el blanco mapa es que muestra que al final de cuentas va a haber un día soleado, ¿no? En lo que respecta al tema de precipitaciones. Es que lo que vemos ya en pantalla es lo que obedece más ya un tema
de estiaje, que es lo que ya viene preocupando a las autoridades, mostrado en estos colores que tú decías, y que pues los focos rojos normalmente ya los conocemos, la región Istmo-Costa, la Perla de Soconusco. La parte, ¿no?, en verde, por ejemplo, dice que será moderado el tiempo, ¿no? Y dice también que será de 21 a 25 grados centígrados, y esto se va a dar en la región Tulijá-Celtal-Chol. La parte amarilla indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados, y esto se va a presentar en la selva Lacandona, Maya Norte y la meseta Comiteca Tojolabal, así como en la Sierra Mariscal. La parte naranja es donde ya preocupa. Dice que la temperatura estará de 30 a 36 grados centígrados y se va a presentar en las regiones de Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Valle Soque de Cintalapa, de los Llanos, donde está Carranza, Frailesco, donde está Villaflores, y Istmo-Costa, donde está Riega, Tonalá y Pijijiapan. Y la parte en rojo, que es lo más preocupante, nos anuncia temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a presentar en la región del Soconusco. En este día será posible recuperación rápida de la temperatura. El ambiente será caluroso, muy caluroso en el día sobre gran parte de la región. No obstante, en la tarde se podrán generar nuevamente rachas de viento fresco del norte, y en horas de la noche el ambiente seguirá frío. En las zonas montañosas la temperatura puede situarse entre los 2 y 8 grados centígrados. De igual forma, la posibilidad de lluvias en la región será baja. Solo se prevén algunas lluvias escasas en Chiapas y Oaxaca. Tome sus precauciones por los cambios en climas o de climas en regiones y municipios del estado. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención. Recuerde, en punto de las 12 horas, nuestros compañeros Freddy Mangui y Jesús Ortega le darán todos los detalles, por supuesto, de la actividad deportiva local, nacional e internacional en todas sus modalidades. Y, por supuesto, a las 2 de la tarde tendremos la segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Adolfo, buenos días. Semana. Igualmente, gracias a usted que lo ve y nos escucha esta mañana.